Muy buenas tardes, amigos de su canal El Salvador en el Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les vaya del año 2022? Este es el primer video que hacemos de este año 2022. Y ojalá, pues yo sé que muchos han puesto metas a lograr. A ver si la del 2021 la lograron. Yo inicié el 2021 pesando 250 libras, hoy peso 280, así es que como que no logré rebajar de peso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos siempre hay que tener optimismo. En nuestro caso, pues queriendo hacer este primer video del año, primero agradeciéndoles a todos que nos estuvieron acompañando durante todo el año 2021, a todos los que nos escribieron, a todos los que nos sugirieron, a todos los que nos llamaron, a los que nos criticaron, toditos forman parte de este canal, todo forma parte de, así es que les agradecemos mucho. Estamos contentos por los diferentes países que nos han visto, Ecuador, de Brasil, nos han escrito amigos de Brasil, ahí vimos los mensajes en portugués, Colombia, por supuesto, de la República Dominicana también nos han escrito, y aquí de Centroamérica, pues de Nicaragua, muchos de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala y por supuesto de El Salvador, ¿verdad? Lo estoy mencionando más o menos ahí en el orden. De México también nos han visto muchos, y una gran mayoría están en Estados Unidos, en diferentes estados, en Texas, otros desde Nueva York, incluso de Chicago, Virginia, todos ahí nos han estado escribiendo, de España incluso recibimos comentarios, así que miren qué bueno, y donde quiera que hay salvadoreños, pues también nos han escrito, como de Australia, por ejemplo, también, así es que en muchos continentes, ojalá pudiéramos llegar personalmente a todos, pero por medio de aquí del canal de YouTube podemos llegar hasta allá y compartirles un pedacito de algo que seguro disfrutaban aquí en El Salvador también, ¿verdad? De lo que es la ganadería, muchos les gusta eso, recuerdan sus tiempos de juventud cuando les tocaba madrugar y ordeñar a otros. Por ejemplo, en mi caso, de pequeño me tocaba esperar la leche. Mi mamá me decía que fuera a una tienda donde daban la leche de vaca recién ordeñadita, la tenía que traer. Aquí uno compra en botellas, me dice, tráete una botella, dos botellas, y en la casa la hervíamos, y así es que algo así me tocaba. No me tocaba el proceso de ordeño que les ha tocado mucho, y todo lo que quiere la vida en el campo. Agradecemos a los amigos que son veterinarios y se han puesto en contacto con nosotros, y otros que nos han permitido incluso grabar mientras están efectuando su trabajo. Aprendemos mucho de ustedes, vemos la gran labor que realizan para que exista la ganadería. Básicamente uno solo conoce cosas que son por encimita, uno piensa que solo de llevarla, que coman pasto, que tomen agua y luego llevarlas nuevamente a los hogares, pero no es así. Hay trabajos de medicina, hay que desparasitarlas, hay que estar pendientes que tengan, no estén libres de enfermedades. Ellas también tienen su ciclo de vacunas, parecido a nosotros los seres humanos, que de chiquito tenemos nuestro ciclo de vacunas, y descubrimos este año 2021 que también las vacas tienen que ser vacunadas contra el coronavirus. Así es que sí, ahí tenemos un video que, donde se nos explicó eso, y muy muy interesante cómo llevan el ciclo también de su vacunación. Dije las vacas, en realidad todo el ganado, ¿verdad? Uno dice vacas así en términos generales, pero es todo el ganado. Así que agradecemos a los amigos veterinarios, también de agroservicios. Queremos decirles que estamos muy interesados en promover lo que ustedes tienen. Muchos nos preguntan por asuntos de riego,
Incluso hemos visto, todavía nosotros no hemos podido tener acceso, pero sabemos que hay quienes alquilan drones para regar. Eso es llevar la tecnología de la mano de algo que siempre se ha creído que es artesanal, como es la ganadería. Pero también la tecnología aplicada a la agricultura y ganadería, pues también tiene muy buen rendimiento. Así es que vamos a tratar ahí de ver cómo se hace eso y quiénes tal vez tienen disponible eso, el riego, así con drones. Excelente, es una meta que vamos a tratar de lograr hoy para el 2022. Y otras cosas, ¿verdad? Ahí. Por el asunto de la pandemia, este año no pudimos asistir a muchas ferias ganaderas, sí a algunas. Y agradecemos porque hemos ido a ferias aquí en San Miguel. También pues nos invitaron a una exhibición de caballos de alta escuela. Ahí agradecemos a la amiga Melissa Espinal que nos permitió eso. Muy bonito también esa rama, que tal vez no lo hemos explotado mucho en nuestro canal, pero también quisiéramos saber, que a muchos les interesa también lo de los caballos iberoamericanos, peruanos, de cuarto de milla, de paso. Bueno, también hay una amplia gama en el mundo de los caballos, que como les decía, no es solo lo que a veces uno ve por encimita. Cuando iniciamos este canal, aquí su servidor, pues es todo lo que yo podía saber de las vacas, de los terneros, pero ya he aprendido mucho de eso, ¿verdad? Y no pretendo decir que ya soy un experto, simplemente soy un aprendiz. Sigo aprendiendo y disfruto mucho de aprender todo lo que se pueda. Imagínense, por ejemplo, atender partos, atenderlos, como hablando de tecnología aplicada a la ganadería, pues esto no es nuevo en sí, pero tal vez no muy masificado en El Salvador, la transferencia de embrión, inseminación artificial, transferencia o la in vitro se le llama. Entonces hay muchas, de hecho tenemos videos donde se están extrayendo los embriones ya de vacas, y lo que se le llama para ponerlas en las vacas receptoras y así siempre sacar el animal puro, ¿verdad? Aunque la vaca no sea de la misma raza, pero cuando se le hace la transferencia de embrión, pues prácticamente vendría siempre como una incubadora, diría yo, ¿verdad? Pero al natural. Así es que agradecemos todo lo que hemos podido aprender y seguir aprendiendo. El doctor Germán Campos también nos permitió grabar ahí unos cursos que se dieron al respecto sobre la inseminación artificial. Y también lo pudimos ver en acción y cómo, usando incluso aplicaciones del teléfono, él estaba ahí revisando, porque se puede hacer así palmando, ¿verdad?, a los animales, a las vacas, pero también con una especie de ultrasonido. En realidad son tantas cosas, hemos visto máquinas de ordeño, la manera de alimentarlos al ganado, incluso usando maquinaria pesada, increíble, ¿verdad? Son tantas cosas. Y por supuesto no vamos a olvidar lo que también nos piden, que nos suelen decir que solo vamos a las grandes ganaderías, que qué pasa con las más pequeñas. De ahí pues donde nos piden, ya ustedes se olvidaron de Penchito. No nos hemos olvidado de él, aún ahí, de hecho es uno de los buenos amigos que tenemos. Y sí, quisiéramos ir a varias ganaderías. Generalmente nos movemos en el oriente, pero agendarnos bien. Imagínense poder conocer ganaderías en todo el occidente. Ahí nos comentaba un amigo de Santa Ana que le gustaría que fuéramos hasta por allá. Pues sí, es una alternativa también, y podemos llegar allá en Santa Ana. Ya hemos ido, por ejemplo, a Chalchuapa y conocer otros lugares en Sonsonate. Comuníquense con nosotros, hacemos ahí el ajuste para poder ir. Chalatenango, probablemente ya digamos el 2022 será un año un poquito más normal que los anteriores, ya más facilidad para hacer viajes, y entonces podemos así conocer más ganaderías, más técnicas y otras cosas implicadas en lo que es el campo, ya que también no queremos olvidar que ese es el objetivo,
de este su canal El Salvador en el Campo. Así es que, así como nos acompañaron en el 2021, acompáñennos en el 2022. Ojalá lleguemos a la meta también, ya como canal, ya como YouTube, de llegar a los 100.000 suscriptores. Vamos por 58.000 ahorita, a ver cómo terminamos el año. Así que un saludo a todos, de parte de todo el equipo. Les saluda Ricardo Escobar y nos seguimos escuchando y viendo aquí en su canal El Salvador en el Campo.